Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. En el vídeo de hoy vamos a ver esta mirilla digital para la puerta que he comprado. Como siempre, os dejaré el enlace del producto en la caja de descripción debajo del vídeo. Hace ya un año que compré otra mirilla digital, la marca AIR, el modelo 752M. Si os acordáis, los que seguís conmigo en el canal, era una mirilla digital que se la compré para la casa de mi madre, la instalé. Y bueno, también os pondré la tarjeta de visita al vídeo por si lo queréis echar un vistazo. Creo que me costó unos 50 euros, 55 aproximadamente. Y bueno, pues de momento la sigue utilizando, le va muy bien, lleva ya un año con ella o algo más de un año. No ha cambiado las pilas desde entonces. Y bueno, me apetecía poner una mirilla digital en mi casa, ya por integrar más el tema de la domótica en el hogar, todo esto que me encanta. Y de hecho, mi primera idea era comprar la que compré a mi madre. Pero he visto esta, que era un pelín más cara, 4 o 5 euros más cara, y incluía una tarjeta micro SD que te permite grabar fotos o vídeo en la tarjeta micro SD. Hay otros timbres de este estilo, mirillas digitales, porque es que también es timbre, tiene la función de timbre, que te lo graba, pero en el mismo dispositivo y no lo puedes sacar de ahí, lo puedes ver ahí, pero no lo puedes sacar, y esta lleva una micro SD de 8 GB. Bueno, vamos ya a ver la pantalla digital y luego veremos su posterior instalación y veremos a ver si me queda bien en la puerta, dependiendo de la anchura de la puerta, a ver qué tal queda. Hay una cosa que no me gusta mucho y es que es de un poco, la mirilla es un poco cantosa al exterior, es más ancha de lo normal, llama la atención. Pero bueno, quitando ese detalle, vamos a ver qué tal. Esta es la caja de presentación de la mirilla, esta es la pantalla. Es una pantalla, os digo, la verdad que son de 3,5 pulgadas, efectivamente. Pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Y esta es la mirilla que se va a colocar en el exterior. Tiene infrarrojos, o sea, tiene visión nocturna, por si ya sabéis, pues alguna vez llaman y os ha cortado la luz en la escalera o no han dado a la luz, lo vas a ver perfectamente gracias a la visión nocturna que tiene. Y tiene también un timbre de llamar, aparte del que tengas tú por defecto en la puerta, pues tiene otro timbre. Las instrucciones, me parecía haberlo leído que venía en español, pero no, vienen en inglés y en chino. Lo que sí espero que venga en español es el menú, que trae pues un menú, supongo que de acceso a las imágenes, configuración del timbre y todo esto. Fácil instalación, fácil de operar, pantalla de 3,5 pulgadas, un sensor de 120 grados, toma de foto, vídeo, cuatro piezas de IR LED, menú. Bueno, tiene zoom, pone también. Aquí viene una conexión de wifi. No he visto por ningún lado que esto tenga wifi, me resulta un poco raro. O no sé qué querrá decir con eso. Quizás en vez de wifi es otra cosa. Foto, vídeo, un símbolo de como de iTunes, que es para la música. Y nada, que lo puedes usar en tu casa, o en el hotel, o en un chalet, si tienes la suerte de vivir en un chalet. Lo hay disponible en dos colores, en plata y en champán, o sea, en oro. Vamos a abrirlo. El otro que os he dicho de hace un año es de fabricación española. Este, pues es nada, está hecho en China, made in China. Esto por aquí. Este es el manual de instrucciones. No creo que tenga mucha dificultad, pero que sepáis que solamente viene en inglés y en chino. Pero bueno, yo creo que su uso e instalación va a ser sencillo. Y aquí tenemos lo que es la pantalla. Es más grande que el que tiene mi madre. Tiene un pequeño altavoz, un botón de encendido, cursores arriba abajo. Esto no tengo muy claro qué será. Esto play y esto altavoz. Tenemos la ranura de la micro SD por aquí y una toma de alimentación. Se alimenta, por cierto, con pilas de AA. Lleva cuatro pilas. O sea, muchas pilas. Bueno, el de mi madre, yo creo que llevaba dos AAA, me parece. Pero este lleva esa. Y aquí tenemos el punto de conexión, que es igual al que tiene mi madre. Un punto de conexión, tengo que decir, que algo frágil y delicado. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a sacar la cajita. Vale, aquí ya tenemos
partes del montaje, unos tornillos de distinto tamaño, supongo que dependiendo del ancho de la puerta que tengas, la pieza que iría pegada a lo que es la mirilla a la puerta y un tornillo de sujeción. Y por aquí ya tenemos todo. Tenemos lo que sería la mirilla que va a quedar en el exterior. Es muy plástico todo. Es lo que os decía que no me gusta, ¿vale? Que es demasiado cantoso. Pero bueno, vamos a probarlo. Y este es el cable de conexión. Vale, tenemos la micro SD. No sé si lo pondrá en el manual, porque en Amazon no lo pone hasta qué capacidad es capaz de meter una de tarjeta, de que pongamos una tarjeta. Esta que viene es de 8 GB. Viene con un adaptador de micro SD a SD, buena idea para poder leerlo en el ordenador. Los distintos tornillos de distintas anchuras, que esperemos que nos valga alguno de estos tres para mi puerta. Este tornillo que va fijado aquí en esta parte superior y va seguro que anclado a su vez aquí en esta pieza metálica que viene con una pegatina de 3M. Y esto de alguna forma, pues evidentemente quedará una cosa así, ¿vale? Lo podremos desmontar, quitar y desmontar fácilmente. Y este conector viene aquí. Así que quizás lo que primero voy a hacer antes de liarme con la instalación es comprobar que la pantalla funcione. Vamos a retirar esto y voy a poner unas pilas. Vale, ya tenemos aquí las pilas. Vamos a ponérselas. Cuatro pilas, doble A o R6. También llamadas. Como se nota que trabajé en una tienda de retorno. Vale, bien. Bueno, después de esta breve interrupción que ha sido para vosotros, pero que para mí ha sido una interrupción más grande, parece que es ponerme a grabar y que llamen a la puerta. Era mi querida madre, o sea que fíjate, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Y ahora mismo me acaban de llamar antes de que empezara a grabar para venderme un seguro. Bueno, seguimos con el vídeo. Vamos a poner las pilas, ya me he perdido un poco por dónde iba. Ah, y lo que vamos a hacer, pues es lo que os he dicho. Toma. Si no te he encendido, ya se ha encendido, macho. Goodbye. Muy bien. Vale, pues lo hemos encendido al poner las pilas. Vamos a conectar esto. Vale, ahora que ya parece que tenemos silencio y paz y que la vecina de arriba ha dejado de mover muebles, que lo hace todas las mañanas como si se fuera a mudar, vamos a continuar. Vamos a poner la tarjeta micro SD. Ya lo tenemos aquí conectado. Os tengo que decir que es un conector bastante delicado y que se puede desconectar con facilidad. La micro SD. Ya tenemos la... A ver, ¿me veis? Hola, hola. Pues ya tenemos la cámara conectada. Me gusta porque sale la fecha y todo esto y está genial. Que deje grabado en el vídeo, bueno, por lo menos en la foto sí sé que lo deja grabado, la fecha. Bueno, pues una pantalla más grande que la que tiene mi madre, creo que era de 3 pulgadas, esta es 3,5. Ahí lo veis, como lo capta, tiene bien el ángulo. Os cuento, LED infrarrojos, 4 LED, visión nocturna, se encenderán automáticamente cuando no haya luz. Toma fotos, grabación de vídeo... guarda fotos y vídeos automáticamente en la micro SD cuando se presiona este botón, ¿vale? El del timbre. Que lo presionas, se enciende, ¿oís la llamada? ¿Vale? La fecha la tiene mal puesta, que se la cambiaremos ahora. Configuración de fecha y hora. La fecha y hora pueden ser marcados en la foto y vídeo, bien. Sensor de color UV industrial de alta definición, lente de 120 grados, imagen de alta calidad, 8 idiomas de configuración, entre los que está el español. Soporta tarjeta de memoria, fácil instalación, lo que os he dicho, apoyo visión nocturna, seguridad, bueno, 24 horas de vigilancia, pantalla 3,5 pulgadas TFT, sensor CMOS de 300 píxeles de alta definición. 32 tipos de tonos de llamada para elegir. Madre mía, un amplio espectro, desde luego. Regulable zoom, tiene zoom digital 3x, muy bien.
solamente bajo el modo efecto, ¿vale? El modo zoom. Se alimenta con 4 pilas AA, que ya lo habéis visto, diámetro, y el paquete incluye el exterior del dispositivo, el interior host del dispositivo, soporte de metal, 3 tornillos, la tarjeta micro SD de 8 GB y el manual de usuario. Y esto, vamos a ver si puedo acercar un poco la cámara para que lo podáis ver un poco mejor aquí en la pantalla. Vamos a configurar la hora y todo esto. Nos vamos aquí. Lenguaje es lo primero que vamos a cambiar. Ah, no, vale, eso es para quitarla esta. ¿Cómo entro el lenguaje? ¿Aquí? ¿En el Play? No, tampoco. ¿Cómo entro el lenguaje? ¿Aquí? Ah, sí, aquí. Vale, pues vamos a elegir español. Estamos 2018, día, mes, año, 30 de abril 2018. A mí me gusta más así. Y salvamos. Pues ya lo tenemos configurado. A ver si toma una foto. Si llamo al timbre. Ah, pues creo que sí ha tomado la foto. Aquí será play. Ahí está la foto de prueba, la con la fecha y la hora. Correcto. Vale, pues vamos ya con la instalación del dispositivo. Adiós. Y ya no dice goodbye, ya dice adiós. Bueno, estamos ya en otro lado de la casa y es posible que lo escuchéis con más eco porque estamos en el pasillo, en la entrada, al lado de la puerta. Evidentemente, espera que me miréis si estoy bien. Estoy bien ahí enfocado, sí. Evidentemente, vamos a echarla esta un pelín más para acá. Ahí. Vale. Evidentemente, vamos a tener que retirar la mirilla antigua. ¿Qué es lo que he echado en falta en esta mirilla digital que tenía la de mi madre? Que venía una pieza metálica para agarrar aquí en estos dos rebajes que tiene la mirilla, como una llave inglesa, una especie de llave, para poder aflojar, sujetar por otro lado y aflojar la mirilla. En este caso no lo trae, así que me tengo que buscar las mañas para ver cómo lo hago. Y una vez que ya la tenga retirada, ya os mostraré el montaje de lo otro, ¿vale? Porque no os voy a mostrar todo este rollo, porque es simplemente retirar la mirilla. Ahora. Bueno, al final no ha sido tan complicado el retirar la mirilla. ¿Lo veis? Ya la tengo retirada. No sé por qué hay menos luz ahora. O me da la sensación de que hay menos luz. Pero bueno. Con unos simples alicates pequeños, pues he podido quitar la mirilla y he quitado el embellecedor que traía por el otro lado. Que creía que eso también iba a ser un problema. Así que vamos a proceder ya a colocar la mirilla digital, a ver qué tal queda. Hemos quitado la pegatina. Lo pasamos por aquí. Vamos a dejarlo así puesto de momento. Voy a por los tornillos y lo otro. ¿Se ve bien? A ver, en el monitor. Más o menos lo veis bien. Bueno, más o menos. Vamos a conectar el cable de conexión. Ya veis que entre el tornillo y la pegatina está bien fijo. Hay que tener cuidado, como sobra cable, de no doblarlo, ¿vale? Y le vamos a poner la pila que falta. Como le hemos quitado la pila, se ha perdido toda la configuración, pero bueno, no os lo voy a mostrar otra vez. Y ya simplemente va a ser la colocación. Lo que se trata es de no pillar el cable. Ya lo tenemos montado, eso ha costado un poquillo encajarlo. Y ahora ya es poner el tornillo para darle aquí, y, bueno, pues para que esté más seguro, aparte de que esté anclado, lo atornillamos. Y que con eso ya lo tendríamos bien asegurado. Pues queda bajito. Me hubiera gustado que se hubiese visto un poco más del lado derecho. Que no se ve. Se apaga porque evidentemente para ahorrar pilas pues se apaga. Vamos a quitar esto. Y limpiaremos un poquito la pantalla que está un poquito manoseada. Por cierto, vamos a probar a ver si, a ver cómo llama. Bueno. Parece que cuando llaman aquí a Sebastián, como si estuviéramos en una mansión. Ya, para dejarlo bien curioso.
Ahí está. Y tenemos las imágenes. Y tenemos la 3D3, la 1 y la 2D3. Ya hemos terminado todo, ya hemos terminado el unboxing. Ahora os voy a hacer un poco comentarios sobre la mirilla. Sé que es un vídeo largo, durará 20 minutos por lo menos, no sé, se me ha ido el tiempo. Y mira que he estado recortando. Al principio duraba 30 y pico minutos, no sé en cuánto se quedará. Estoy grabando el vídeo otro día porque no sé si os habéis fijado, pues bueno, tengo otra camiseta distinta, no sé si visteis la anterior o no. Y bueno, el caso es que estaba grabando el vídeo con la Sony Alpha 6300 y me di cuenta que como a mitad del vídeo totalmente desenfocado. Ahora creo que estoy enfocado. Eso espero. Me veo raro en la imagen. Bueno, será cosa del monitor Viltrox. Y totalmente desenfocado y joder, me da mucha rabia subir el vídeo así. Así que lo grabé de nuevo ese mismo día y otra vez desenfocado. No lo entendía. ¿Hay en algo que en algún momento dado la imagen, o la Sony mejor, se fijaba en algo de lo que tengo el entorno y ahí enfocaba? Pero es que de hecho no había nada enfocado. No sé, una cosa rarísima. Bueno, después de este rollo, ya hemos terminado de instalar, qué raro me veo en ese monitor, de instalar la mirilla digital, que la marca es Nisu, como decíamos antiguamente. No sé deciros exactamente qué marca es, pero es una mirilla digital. La instalación es muy sencilla, es prácticamente igual a la otra, casi con toda seguridad los tornillos que trae tres tamaños, os valdrá para vuestra puerta. Alguno de los tres tornillos seguramente os va a valer, porque casi, a no ser que viváis en una fortaleza blindada, con esos tres tamaños que trae tornillos es más que suficiente. La chapa queda bien pegada con la pegatina que trae 3M en lo que es en la puerta. Y la mirilla, pues nada, fijaros de que esté bien centrada cuando la pongáis y todo eso. Se me hace un poco lento el encendido, o sea, enciende enseguida. Yo creo que la de mi madre es algo más rápida, porque aquí te saca como la BIOS de la placa o el logotipo de la marca, no sé, es que no me he fijado ni en lo que pone. Si os habéis fijado, sale como una pequeña pantalla en azul con dos textos y ya está. O sea, si pudiera quitar eso, lo quitaría, porque me es innecesario ver, por ejemplo, en el caso de que fuera la información de la BIOS, verlo cada vez que enciendo la mirilla. Yo quiero dar al botón de encendido de la mirilla, o si alguien llama, y que se vea. No me interesa ver eso para nada. Pero no he visto ninguna opción en el menú para quitarlo. Tampoco viene en el menú hasta qué micro SD máximo puede alcanzar. No sé si son 8 GB, lo máximo, 16, 32, 128. Viene con la tarjeta micro SD de 8 GB y con esa se va a quedar. Foto solamente te hace en el caso de que la persona llame al timbre de la mirilla, no al timbre de la puerta, evidentemente. Si llama al timbre de la mirilla, hace foto. Pero si no llama al timbre de la mirilla y tú le quieres hacer una foto, con pulsar al botón de encendido una sola vez, hace la foto también. Puedes grabar vídeo directamente, si le das al botoncito de la camarita, te graba un minuto de vídeo como máximo. Según se va llenando la tarjeta de memoria, lo que hace es reescribir encima. Así que si te interesa guardar alguna foto, pues sacas la micro SD de la mirilla, le metes en el adaptador y lo pasas al ordenador. Luego también le puedes configurar hasta 32 o 38 tonos musicales. Bueno, está bien, no creo que cambie muy a menudo, son como, suena como si fueran los móviles de los primeros móviles que sacaron al mercado, ¿vale? No es que el altavoz tampoco tenga una gran calidad, pero sí que han llamado alguna vez, la verdad es que se oye de sobra el timbre. También puedes ajustarlo en nivel bajo, medio o alto. Puedes ajustar el contraste de la pantalla, los hercios y tal. Entre los tonos musicales tengo que decir que vienen dos o tres navideños. Así que cuando estemos en Navidad, pues lo puedes cambiar. Oye, si queda muy chulo el que pongas un tono navideño. Demasiado aspecto de plástico para mi gusto en general.
Y la pieza que queda fuera puesta en la puerta también me parece muy de plástico, llama un poco la atención, sobresale. También hay que tener en cuenta que lleva los cuatro LEDs de infrarrojos, lleva la cámara, suena, todo eso. Bueno, y otra cosa que no me gusta es que para cuando se acaben las pilas, pero os advierto que duran bastante, tenéis que desmontar el aparato del anclaje porque esa chapita que queda pegada a la puerta lleva como unos enganches y simplemente tiráis hacia arriba, lo sacáis, desconectáis si queréis o no, con cuidado el cable y le cambiáis las pilas. Bueno, la pantalla, la carcasa me parece muy grande para lo que es la pantalla. Hubiera preferido más pantalla y menos carcasa. Pero está por dentro de la puerta, tampoco se ve al exterior. No está mal, estoy contento con la mirilla. Así que hasta aquí este largo vídeo que espero que os haya gustado o al menos os haya entretenido. No he mostrado toda la instalación porque si no son cosas muy básicas y muy sencillas, ya se alargaría demasiado. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que me dierais un like, que activarais la campanita para las notificaciones y todo esto. Agradezco muchísimo todos los comentarios. Ya sabéis que respondo a todos los comentarios, al 99% de los comentarios, diría yo. Siempre se me puede pasar alguno o alguno que vaya a spam que no me dé cuenta. Y nada, que paséis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!